Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión les traigo una partida bastante reñida contra un jugador de ballesta. Para las personas que no sepan, este es mi mazo que uso actualmente, es 3.0, es monta terremoto, es un ciclado bastante rápido. Entonces, ahorita mismo les voy a estar enseñando la partida. Bueno, este jugador se llama Tumbao, igual que el señor Tumbao, claramente no es el verdadero, pero vean. Van a ver la capacidad de este jugador, honestamente juega bastante bien. Acá ya sabíamos que el jugador, o sea, jugaba ballesta. Acá he decidido iniciar con mi espíritu de fuego. Si no estoy mal, acá vamos a ver, acá ciclamos unos esqueletos. Igual nuestro rival se viene con la ballesta. Decido ciclar un esqueleto gigante y ciclo un terremoto. Espero tantito para ciclar el tronco. Y solamente así pues acabamos con la ballesta. La verdad, acá que nuestro rival se gasta un caballero para acabar con el esqueleto gigante. Nada más, la verdad, estuvo bastante bien. Acá nuestro rival se viene con la reina arquera. Decido ciclar un caño. Y bueno, ciclamos un espíritu de fuego, ya que sabemos que nos va a ciclar la habilidad. Decido ciclar unos esqueletos. Realmente no fueron tan buenos porque tuvimos que asumir un poquito de daño. Y bueno, ya no quedaba nada más por hacer. Acá vamos a ver, realmente este jugador que se llama Tumbao se ha enfrentado contra el señor Tumbao, el verdadero, o sea, el verdadero Tumbao. Y realmente este jugador le ganó al señor Tumbao. Este jugador le ganó al señor Tumbao. ¿Te imaginas, pues? Jugué contra un jugador que le ganó a un jugador profesional. Realmente este jugador juega bastante bien. Acá la lío un poco porque decido iniciar con mi esqueleto gigante, pero bueno. Decido asumir un poco de daño de la ballesta, ciclo mi espíritu de fuego y la verdad la defensa fue buena. Aunque tuvimos que asumir bastante daño. Acá que nuestro rival gasta elixir innecesario. De esa manera ciclo mi montapuercos, no tiene para defenderse. Y solamente así conseguimos a que el montapuercos, si no estoy mal, conecta 4 golpes a torre. La verdad que, bueno, conectó 3 golpes a torre. Hicimos bastante daño a torre. Acá esperamos un poquito para ciclar a los esqueletos evolucionados, ¿no? Vamos a ver, acá ciclamos a los esqueletos evolucionados y la verdad es que eso estuvo bastante bien. La defensa fue buena. La verdad que la defensa fue bastante buena. Acá ya se viene el por 2 de elixir. Y ahí vamos la ventaja en la partida. Acá cometo un grave error de ciclar una mosquetera ya que me cicla una bola de fuego. Y simplemente así la mosquetera pues asume bastante daño, ¿verdad? Acá decido ciclar el esqueleto gigante. Decido ciclar eso. Nuestro rival inicia con reina arquera desde atrás. Ciclo mi montapuercos. Y no puedo gastar terremoto claramente porque bueno, hay que estar listos con la ballesta. Tenemos que guardar el terremoto con la ballesta. Acá nuevamente cometo otro grave error. Y la verdad que se dan cuenta que el rival está conectando a puro. Más bien, a con bolas de fuego se está conectando a la torre. Acá decido ciclar un cañón. Pero igual, la verdad, lo defiende bastante bien. Ciclo el caño. Ciclamos un tronco y ciclamos un espíritu de fuego. Creo que la ballesta conecta un poquito de golpe a mi torre. Y sí, efectivamente la ballesta conecta a torre. Y se dan cuenta que nuestro rival ya nos está alcanzando. Realmente ya se está viniendo con todo. Se dan cuenta, acá le hago predic a la Tesla, pero igual. No podemos conectar a torre. Realmente no consigo conectar a torre. Acá ya estaba pensando un poquito de ver qué hacer. Creo que me cicla una bola de fuego. Efectivamente, se dan cuenta que ahí el rival ya, o sea, ya llevaba la partida. Ciclamos un espíritu de fuego. Espíritu de fuego que fue malo. Acá, la verdad, le hacemos predic otra vez al Tesla. Pero igual, es imposible conectar a la torre. Es imposible, ya que es un jugador de ballesta y la verdad cicla muy rápido. Entonces acá realmente decido iniciar con el esqueleto gigante. Sí, decido iniciar con el esqueleto gigante. Claramente acá vamos a ver. Acá creo que ciclo. Vamos a ver. Vamos a ver, espérenme. Creo que acá ciclamos un tronco y ciclamos un terremoto. Ya que vi que me cicló la bola de fuego. Y realmente hay que ganarle en daño. Decido ciclar un esqueleto gigante. Me voy al ataque, pero igual la verdad es que lo único que quería era ciclar terremotos y ciclar y estar ciclando tronco, ya que de alguna manera no tenía para conectar a la torre. Acá ya me estaba poniendo nervioso, para serles sincero. ¿Saben por qué? Me estaban viendo un aproximado de 12 jugadores, si no estoy mal, o más de 12 jugadores. Entonces, acá ciclo mi monta, ciclamos un terremoto, claro que sí. La verdad pensé que el monta se iba a desviar, pero la verdad no fue así. Entonces la partida se me empieza a complicar. Acá
Decido meter mucha presión con el monta y el terremoto. Decidimos meter bastante presión, ya que realmente ese era nuestro objetivo, meter mucha presión. Y pues no hay que dejar que el rival nos atacara, ¿no? Acá empezamos a meter full presión. Realmente en estos instantes yo ya no estaba pensando en mi torre, de cuánto de vida tenía, de cuánto y así. Realmente solo estaba pensando en ciclar rápido, gastar terremoto, gastar tronco. Realmente no me di cuenta, güey. Hasta cuando fue la cuenta regresiva, güey, me di cuenta que había ganado la partida. Realmente este jugador juega bastante bien. Felicitaciones porque juega muy bien. Por poquito la liamos. Por poquito la liamos. Realmente este mazo es bastante bueno. Esta partida la saqué de un torneo. Estuve jugando un torneo con premios. Entonces realmente acá les enseño el premio, realmente gané un premio, no crean que no. Acá ganamos una skin que creo que ya, esta skin ya es muy vieja, o sea, ya es de mucho tiempo. Entonces acá tengo la skin, la gané, tuve en total, vamos a ver, aquí está el torneo, quedé en tercer lugar, que la verdad nada mal. Me enfrenté contra el Jair Cicle, que le ganamos también. El primer lugar no tuve la oportunidad de enfrentarme con él, pero me hubiese gustado la verdad. Acá les muestro el registro de partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La verdad es que ganamos buenas partidas, ¿no? La verdad nada mal. Y acá les muestro que la primera partida que me enfrenté fue contra este jugador que se llama Señor Tumbao. Fue la primera partida. La verdad fue la primera partida, le ganamos. Le ganamos una vez y le ganamos segunda vez. La verdad juega muy bien. La verdad sí juega muy bien a la ballesta. La verdad es un buen jugador. Creo que ya lo había enfrentado una vez. La primera vez perdí contra él. La verdad juega muy bien. Sabe jugar muy bien. Es muy pilas para jugar. La verdad que sí. Por poco pensé que la perdía. Pero bueno, acabamos ganando la partida. Solo dense cuenta que estuvo bastante difícil. Y bueno, acá les quiero recomendar el mazo por si les gustaría jugar, por si les gustaría usarlo, yo la verdad no lo sé. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver este video, espero que se la hayan pasado muy pero muy bien. Chestrix se despide, nos vemos hasta en un próximo video, hasta en un próximo directo, ahí veremos cuándo. Hasta la próxima, adiós.